tienen que estar acá. ¿Dónde va a llevar los títulos? Puros delitos. ¿Por qué recorta la crónica policial? Muertes, robos, estafas. Ay, Alfredo, tu padre está muy enfermo. ¿Qué es? Su letra. ¿Qué dice? El crimen es un espejo deformante de nosotros mismos. Es él. Que no nos vea juntos. ¿Dónde estuviste, Eduardo? En la calle, caminando. ¿Con esta noche? ¿Qué tiene esta noche de particular? Hay tormenta eléctrica. Y a mí siempre me gustaron las tormentas eléctricas. Está lloviendo a cántaros. También siempre me gustaron las lluvias. ¿Me dejas pasar? Eduardo. ¿Qué? ¿Te parece normal? ¿Sabes cuánta gente se desplaza por Buenos Aires con esta lluvia para ir o venir de su trabajo? ¿Te crees que para ellos esto es anormal? Ellos están trabajando. ¿Pero cuándo van a entender que yo también? Epa, ¿qué pasa? Te esperé toda la tarde para hablarte. Ahora no te me vas a escapar. Estuve toda la tarde en la habitación. Sí, pero había cerrado con llave, no quise molestarte. ¿Qué querías? Estuve esta mañana en la aduana y se han creado varios cargos de contadores en la Inspección General. Me dijo el secretario del director que si vos hablabas con el ministro, que es tan amigo tuyo. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que me nombren. Vos no sos contador. Apenas si terminaste la secundaria. ¿Pero eso qué tiene que ver? Papá, vos sabés cómo son esas cosas. Parece que el sueldo es muy bueno. Para un contador. Si los han creado, será que lo necesitan. Pero no te pido que le hables. Dame nada más que una tarjeta tuya, saludándolo y pidiéndole que me reciba. Alfredo, el doctor de la Rosa es gran amigo mío. El que sea ministro ahora es un hecho fortuito. Además, él no es para eso. Y cuando deje de serlo, será gran amigo mío. ¿Sabes por qué? Sí, papá. Porque nunca te vas a aprovechar del cargo que ahora tiene. Me alegro que al menos hayas aprendido algo. ¿Algo más? No, papá. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo encontró a Mecha, doctor Correa? Ahora está más tranquila. Yo le dije que hace como 3 días que no quiere comer nada. Vamos a tenerla un poco en observación. Porque ella ni habla de la comida, es como si el alimento no existiera.
Eso tiene el mismo origen, Laurita. En cuanto ella aplaque sus nervios, volverá a comer. ¿Pero por qué tiene ella que estar enferma de los nervios? Es lo que yo le decía al doctor. Es la que menos tiene problemas en la familia, la única que habla con papá y lo ayuda. Estas son unas gotas para que tome 4 veces por día. Gracias, doctor. ¿Volvió Eduardo? ¿O todavía está perdido? Acaba de llegar. De eso también quería hablarle, doctor. ¿Vino caminando? ¿Estará hecho sopa? No, vino en coche. Porque usted sabe, doctor, que ahora mi padre no hace más que caminar. Hace un año que nos saca el landó, dice que hay que estar cerca de la gente. Lo sé, él me lo ha dicho, Laurita. Laura, por favor, decile a Francisca que me prepararé un té así converso con el doctor. Está bien, mamá. Voy a esperar a que te lo haga y te lo voy a traer yo. Así demoro más tiempo. Gracias, querida. Doctor Correa, usted es como de la familia y sabe perfectamente lo que pasa en esta casa. Lo sé, Jorgelina. Y créame que me siento incapaz de... Es un problema nuestro, ya lo sé. Pero si estuviera enfermo, también sería un problema suyo. Créame, Jorgelina. Jamás he visto a su edad una persona más sana. Pero le parece sano vivir separado de su familia, como un pensionista en su propia casa. No es común, pero no por eso tiene que estar enfermo. Yo sé que él siente una verdadera estima por usted. No podría hablarle, convencerlo de que se reintegre a la normalidad de una vida familiar. Puedo tocar el tema como amigo y darle mi opinión. Eso de convencerlo me parece más difícil. No sentía la lluvia. No sentía que estaba mojado. El mundo exterior no existía para él. Había una sola cosa que quería. Quería levantarse. Seguramente no sabía a dónde quería ir. Solo quería levantarse. ¿Para qué? Para demostrarse a sí mismo que todavía tenía voluntad, que todavía existía. Porque algo tenía que existir, ya que el mundo exterior había desaparecido para él. ¿Por qué entonces esa mirada de angustia? ¿Por qué había tanta desesperación en esos ojos? ¿Qué veía? Cuando se ha perdido todo el conocimiento, pero queda la vida, ¿qué se ve? ¿Quién es? Un momento, doctor. Adelante, doctor. ¿Lo interrumpo? No demasiado. Hojeaba algunas noticias del archivo. ¿Y cómo anda ese trabajo? Crece, doctor, crece. Pero no solo los papeles. Lo importante es que crece dentro de mí. Bueno, esperemos que de todo esto salga un libro exitoso. No sé si es exitoso, pero me interesa que sea útil. La vida de todos los días le hace olvidar a uno los grandes problemas de la gente. ¿Y cuáles son esos problemas? El sufrimiento, doctor. La gente sufre mucho, se humilla mucho, vive coartada en sus posibilidades humanas. Entre los que usted considera que sufren, ¿está su familia? ¿Por qué me pregunta eso? Bueno, porque a raíz de esta actividad suya, supongo que ellos están sufriendo su ausencia. Doctor, creo que he cumplido sobradamente con mi familia. Mis hijos están grandes y junto a su madre gozan de una sólida posición económica. Siento que me queda muy poco tiempo para lo que me he propuesto hacer. Ahora el tiempo que me reste, lo voy a dedicar a mí.
¿No le parece que esa es una actitud egoísta? No, porque está dedicada a los demás. Me encierro para ser útil a los otros. ¿Está mal eso? No, por supuesto. Pero siempre hay que buscar el equilibrio entre esa actividad y los deberes de la vida social y familiar. Doctor, si a usted como médico lo llama a alguien que está en peligro de muerte, ¿usted pide permiso a su esposa para ir a salvarlo? Naturalmente que no. Entonces, es la humanidad entera la que está en peligro de muerte. Yo me he propuesto colaborar, en la medida de mis posibilidades, en su salvación. ¿No es lógico que quiera estar solo y concentrado en mi trabajo? Sí, sí, pero... Entonces, doctor, hasta mi muerte, yo estaré solo y concentrado en mi trabajo. Francisca. ¿Qué pasa? Entra. Sí. ¿Vas a salir ahora? Sí, voy al correo a echar unas cartas del señor. Me vas a hacer un favor, entonces. Sí. A la vuelta está el Club Social. ¿Lo conoces? Sí, donde va el niño Alfredo. Exactamente. Toma. Lleva este sobre al señor Emilio Álvarez Liano. Muy bien, señorita. ¿Debo esperar contestación? Ojalá haya contestación. El principio del conocimiento es el amor. Nadie puede entender profundamente lo que no ama. ¿Puedo pasar? Micha, un momento. Pasa. ¿Por qué subiste? Pensé que podías necesitar las traducciones. Pero si las necesitabas, podría ir yo a buscarlas. Estás muy débil para subir tantas escaleras. Está bien, papá. Descanso un poco y bajo. ¿Me podés dar un poco de agua? ¿Cómo no, querida? Papá. Puedo decirte algo, pero no te des vuelta. Pero me echa a tu padre. ¿Qué querías decirme? Nada, que me quedaría aquí un rato. Quédate todo lo que quieras porque yo ahora voy a ir al juez Rivero. No puedo, mamá me está esperando. ¿Para aquí? Hoy es la colecta para la infancia desvalida y yo estoy en una comisión. Pero si todavía no está restablecida, ¿por qué no va Laurita? Mamá quiere que vaya yo. ¡Ja! Ahora entiendo, porque sos eficaz y ella no consigue nada. Pero tu madre no te puede sacrificar para quedar bien con sus amigas. Bueno, ¿pero qué hago entonces? Quédate aquí y descansa todo lo que quieras, que de la colecta me encargo yo. Papá. ¿Qué? Quería darte las gracias. Vamos, Oncita. Vos te lo mereces. Pero, Laurita, el año pasado te disfrazaste de heliotropo. ¿Cómo te vas a disfrazar otra vez de lo mismo? Porque me trajo suerte, che. Así lo conocía de la puente. ¡Federico, la puerta! ¡Hola!
Voy, mi Raulita. Ay, lástima que para este carnaval no va a estar. ¿Quién? La Puente. ¿Sabes una cosa? ¿Va a estar? ¡No! Llega mañana de Bruselas, tiene un mes de licencia en el consulado. Ay, pero ¿cómo no nos habías dicho nada? Porque no sabía nada. Pero esta mañana estuve con la hermana más chica en la misa y no pudo más y se pisó. Entonces, con más razón, te tenés que disfrazar de otra cosa. Ay, sí, y de Heliotropo me disfrazo yo. A ver si esta vez me toca a mí. Permiso, mi Erolita. Pase. Las damas de la colecta preguntan por la mamá de usted. Hágalas pasar a la sala y avísele a mamá que está arriba. Bien, niña. Sí, señor, espera contestación. Permiso. Emilio, te necesito. No puedo soportar más estar sola. Por favor, pasa esta tarde por casa. ¿Tiene papel de esquela? Sí, señor. Se ha hecho. Como sigamos demorando, vamos a hacer el papelón de la colecta. Dijo que ya viene. ¿No hay más remedio que esperar? Debe andar con problemas con... ¿Quién no tendría problemas con él? Si hay algo que me molestó el verano pasado, cuando parecía que Milito la pretendía Mecha, fue pensar que iba a tener semejante consuegro. Disculpen la demora, pero la mucama no está y tenía que dejar unas indicaciones en la cocina. ¿No bajó Micha? No, no bajó nadie. Pasen, siéntense, por favor. Micha subió a dejarle unas traducciones del inglés al padre. ¿Cómo sigue él? Bien, está mucho mejor. Pero sigue viviendo solo allá arriba. Bueno, subió su escritorio para tener más soledad, menos ruido. Ahí baja alguien. ¿Será ella? No, no es ella. Señoras, mis respetos. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días. Jorgelina. Sí. Creo que convendría que disculparas a Mecha ante tus amistades por no poder salir a la colecta. ¿Mecha? Pero no sale. Hoy me dijo que estaba bien. Ahora está mal. Está arriba descansando y bajará en cuanto esté mejor. Pero una comisión siempre es de cuatro. ¿Podría suplantarla a Laurita? No, Laurita no sirve para estas cosas. Se queda a conversar en cada casa. Claro, no... Entonces, innoven alguna vez y formen una comisión de tres. Elijan. Pero Mecha no sale. Eche sus cartas en el correo. Bien, gracias. ¿La señorita Mecha está en su cuarto? No, está arriba. ¿Por qué? Traigo un mensaje de su sombrerera. Bien, suba a dárselo. Y quédese con ella hasta que baje. Muy bien, señor. Permiso. Y ahora, señora, con el permiso de ustedes, me voy a retirar. No lo va a sacar tan barato como cree.
La infancia desvalida necesita de usted. No solo la infancia desvalida, Edelmira, pero no de esa manera. ¿Se niega a colaborar con nuestra obra? No lo puedo creer. Yo tengo la mayor estima personal por lo que ustedes hacen, pero si me permiten, esto no trae ninguna solución al problema. Eduardo, ¿qué dice? La acción de ustedes no ataca las causas del problema, del verdadero problema. En consecuencia, todo sigue como siempre. Así que el niño abandonado no es un problema. No, es su consecuencia. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es para usted el verdadero problema? La madre, ¿por qué abandona a su hijo? Si ha hecho el tremendo sacrificio de traerlo al mundo, ¿por qué después tiene que separarse de él? ¿Quién se lo exige? Imposible ir esta tarde a tu casa. Trataré de pasar mañana. Sobre la situación que te preocupa, creo que yo he sido suficientemente claro y te toca a vos tomar la decisión. Puedes retirarte, Francisca. Ya bajo. Pero, señorita, el señor me dijo que me quedara... Gracias, pero necesito estar sola. Pero, señorita, yo me tengo que quedar. Por favor, Francisca. Está bien, señorita. Laurita convencida, baja en 5 minutos. Buah. Y vienen 2 amigas más para ayudar. Entonces podremos descansar un poco nosotras. Bueno, por lo menos todavía quedan jóvenes que creen en la solidaridad humana. Yo también creo en la solidaridad humana, Edelmira. Pero no coincidimos en los medios. La señorita Mecha. ¿Qué pasa con Mecha? Ella está arriba, sola, y no quiere que me quede. Pero no está nada bien. Yo subo, Francisca, quédese tranquila. Está bien, niño. Pero por favor, le advierto que usted agravia una obra de bien, reconocida por todo el mundo. Y de paso nos agravia a nosotras. Por favor, Eugenia. Para demostrarles que yo no tengo nada en particular contra ustedes, hablemos de un caso hipotético. Una señora X que podemos conocer ustedes o yo. ¿Qué cantidad de personal doméstico femenino tienen? Bueno, según. Pueden tener 2 mucamas y 1 cocinera. ¿Casadas? Generalmente solteras. La cocinera puede ser viuda. ¿Sin hijos? Las mucamas, naturalmente. La cocinera puede tener hijos grandes. ¿Y si son pequeños? Eduardo, obviamente usted quiere hablar de la madre soltera. Así es, de la madre soltera que tiene que estar viviendo y trabajando. Bueno, en ese caso tiene que buscar una casa donde la admitan con el chico. ¿Y abundan esas casas? Yo conozco casos donde no solo los han recogido y educado, sino que hasta les han dado un oficio. Esa es una excepción. Yo también conozco un caso, pero yo hablo de la generalidad, porque el problema es general. No me van a negar ustedes que la madre soltera lleva como un estigma que la condena. Bueno, no es para felicitarla. Naturalmente. ¿Vieron? Por eso los abandonan.
Bueno, ya estoy lista. No demoramos mucho, ¿no? Según tu padre, no tendrías ni que molestarte. Ahí se equivoca, Edelmira. A ella le va a venir muy bien la colecta. ¿A mí por qué? Porque te va a obligar a tener 3 horas ocupada la cabeza en una cosa. ¡Papá! ¡Papá! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Rápido, vení, papá! ¡Voy, hijo, voy! Vamos a hacer unos análisis para mayor seguridad, Pero a primera impresión, yo diría que faltan entre 5 y 6 meses para el alumbramiento. Ahora se despierta. Lo dejo solo con ella. Cuente conmigo para lo que necesiten. A cualquier hora del día o de la noche. Muchas gracias, doctor. Tranquilízate. Habla poco. Yo quería evitar la vergüenza. Vamos, Mecha. Lo que ibas a hacer está castigado hasta por la propia naturaleza. Yo acepto cualquier castigo, papá. Tranquilízate. Lo que tenés que hacer ahora es alimentarte bien, cuidarte. Porque estás muy débil. Yo me escondo donde vos me digas, papá. Mecha, por favor. ¿Pero qué ha pasado en esta casa? Vas a tener un hijo. Y bueno, ¿sabés lo que es tener un hijo? Eso hay que festejarlo, hija. La vida siempre se festeja. No se llora. Hija. ¿Cómo me preguntas eso, papá? ¿En qué mundo estás viviendo? Estoy viviendo en esta casa, donde dentro de un tiempo van a ser un niño. Eso es todo. ¿Y a eso lo tomas con tanta ligereza? Nunca supuse que iba a escuchar eso de tu boca. ¿Sí? Entonces te digo, papá, que de mi boca vas a escuchar muchas cosas más.
Porque aunque aquí nadie se dé cuenta, ya no soy más la chiquilina que era cuando tenía 15 años. Lo demostrás bien poco, hija. Ustedes se fijan poco, papá. Sobre todo vos, que estás siempre allá arriba como si fueras de otro planeta. Yo quiero vivir con alegría. Porque no sé por qué en la vida todo tiene que ser un drama. Quiero darme mis gustos y casarme bien. Y tener una familia como la gente. No como esta, que no es ni chicha ni limonada. ¡Laura! Sí, papá, ni chicha ni limonada. ¿Y sabes por qué? Porque lo que no importa se toma en serio. Y lo que realmente es grave se hace como que no importa. Por eso venís vos ahora y me preguntás qué me pasa. Me pasa que mi hermana es soltera y está embarazada y yo tengo vergüenza de salir a la calle. Tu hermana ha sido engañada por un canallita. Ahora ella ese engaño lo puede transformar en un símbolo positivo de la vida. Todo depende de su fortaleza, pero también de nuestra comprensión. ¿Nuestra comprensión? Nuestra comprensión son los Gómez, los Arlanga, los Fite, los Morales, toda la gente con quien uno tiene que vivir y que ya se estará riendo de nosotros. Si se ríen, no merecen que se viva con ellos. Ay, papá. ¿Cuándo vas a poner los pies sobre la tierra? Jorgelina, ya está. Hablé con Álvarez y nos pusimos de acuerdo. Solo falta tu consentimiento para... Ya está bien, Francisca. Me siento mejor. Podés retirarte. Muy bien, señora. ¿Puedo ir hasta la mercería antes de que cierren? Sí, lleva todo eso y anda. Ah, y acordate, en boca cerrada no entran moscas. Está bien, señora. Bueno, ¿puedo? Sí. Contame cómo es el asunto. Bueno, con Álvarez hemos decidido que Miguelito se case ya con Mecha y se vayan inmediatamente de Buenos Aires. Se tienen que perder, bueno, por un año más o menos. Al chico cuando nazca lo anotamos más tarde y decimos que nació ese tío Mecha. Se pueden ir a una de las estancias de ustedes o a Carlos Paz, donde Álvarez tiene un hermano que es director de un hospital. Yo vuelvo enseguida, señora. ¿Eh? Está bien, Francisca. ¿Y Emilio está de acuerdo? No, cállate. Cállate, que ese sinvergüenza es el que menos derecho tiene para hablar. Yo estoy de acuerdo, pero tiene que ser lo antes posible para parar el comentario. ¡Pero ya! Mañana mismo, si se puede, se casan. Ustedes hablan con Mecha, nosotros con Emilito, y listo. Oh. Dios te oiga, Edelmira. Si no, esta casa se viene abajo. Oh. Sí. Voy a lo de Juez Rivero porque mañana hace una visita penitenciaria y me invitó a que lo acompañe. Yo voy a seguir ayudándote, papá. Por supuesto, hija. En cuanto te mejores. Papá, no tardes mucho. Me hace bien saber que estás en casa. Voy y vuelvo. Te lo prometo. No sé por qué me preocupo por ese baile si estoy segura de que no voy a ir. Vas a ir. Ya vas a ver cómo mañana se arregla todo. Pero vos me dijiste que Emilio todavía no sabe nada. Van a hablar con él esta noche. No se puede negar. Después de todo, Emilio es una buena persona. Vos sabés muy bien que el Emilito ese es un tiro al aire. Nunca pude entender por qué lo llevaron a la estancia a pasar ese mes. Tu hermano quiso, ¿no te acordás? Se conocían del club. Señora, ay, niña, en la mercería me enteré de una cosa espantosa. Si se trata de Mecha, no lo repitas. No, se trata del niño Alfredo. ¡Alfredito! ¿Qué le pasó? Ay, esta noche a duelo, está buscando a los padrinos. No.
desgracia que ha caído sobre esta casa. ¿Y sabes por qué? Está bien, Francisca, puedes retirarte. Muy bien, señora. Dios quiera que no sea nada malo. ¿Sabes por qué pasan estas desgracias, hija? Porque esta casa no tiene padre. Y vos lo sufrís tanto como yo. Hace 4 años que no tiene padre. Está bien, Díaz. Lo que dice usted está muy bien. Pero ¿cómo conocer la motivación de un delito si no es a través del conocimiento psicológico? Sí, pero yo no desdeño la psicología, doctor. Pero yo digo que la sociedad marca determinadas conductas que después los individuos se ven obligados a cumplir. Eso se llama el control social. Sí, sí, pero también marca prejuicios, encasillamientos en la manera de pensar. Y usted sabe que una sociedad cambia mucho más lentamente que un individuo. A ver, Díaz, deme un ejemplo. La madre soltera, doctor. Mucha gente en su fuero íntimo tiene una actitud comprensiva sobre el caso. Pero en el nivel social es tan reprobable como hace siglos. Y los problemas vienen por ese nivel social. Mire, sobre este tema yo mañana podré mostrarle casos patéticos. No hace falta que me lo muestre, doctor. Mi hija está embarazada. ¿Laurita? Ve, ese ya es un prejuicio. No es Laurita. Es Mecha. Debo cumplir la formalidad, señores, de darles la última oportunidad para olvidar rencores. Se reconcilien y se perdonen los agravios que puedan haberse inferido uno al otro. ¿Están ustedes dispuestos a hacerlo? No. No. Entonces, se realizará el duelo. Tendrá efecto en este lugar. A un solo disparo de pistola reglamentaria y a 10 pasos de mí, cada uno de los duelistas. Por favor, señores, colocarse en la posición inicial. Voy a contar 10 pasos. Al llegar al 10º, los duelistas dispararán uno contra el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10.